Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Qué gusto que me acompañe. Llegamos a la mitad de la semana. Hoy es miércoles 26 de octubre del 2022, mitad de semana y último miércoles de este mes de octubre. Se está acabando este 2022, pero antes de que eso ocurra, usted y yo tenemos que estar bien informados de lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas aquí en Celaya y la región. Y como cada noche, permítame darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco. Este es el resumen informativo. Dará Dirección de Tránsito y Policía Vial descuentos en multas rezagadas de 2021 y anteriores. Reduce municipio celayense descuento del impuesto predial por pago anual para el 2023. Concretan validación de predio para construcción del nuevo hospital del IMSS. Arranca en Guanajuato evento internacional de agua Beyond Water. Y hablando de agua, desmiente la Esdair a Conagua sobre sequías en Guanajuato. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando. A partir de este momento comenzamos con las noticias y también, por favor, comience a enviarme sus mensajes, sus WhatsApp o sus Telegram al 461-172-7436. Mándeme su comentario, su felicitación, su sugerencia o, sobre todo, mándenos su denuncia ciudadana. Es bienvenida siempre esa denuncia ciudadana que tan amablemente usted nos hace favor de llegar y hacernos saber a través de estas plataformas digitales para darle el tratamiento periodístico correspondiente. Agradezco de antemano, por supuesto, esos minutos que usted se toma para enviarnos ese video, esa fotografía, esa nota de voz o redactar ese texto. Se lo agradecemos de antemano. En un momento más estaré leyendo sus mensajes. Pero si esto de la tecnología a usted no le gusta o no le sabe, no se preocupe, ponemos a su disposición nuestra línea telefónica, la manera tradicional de comunicarnos con un aparato telefónico. Márquenos al 461-688-3758 y mi compañera Viridiana Serrano está al pendiente de su llamada para contestarle, tomar nota de sus comentarios para yo leerlos antes de cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Sin más preámbulo y siendo las 9:07, vamos a arrancar con las noticias y ponga mucha atención si usted por alguna circunstancia le levantaron una infracción el año pasado o más allá del año pasado, es decir, en el 2020, 2019, 18 o alguna otra que por ahí tenga rezagada. Le tengo buenas noticias porque hoy la Dirección de Transporte y Policía Vial anunció que hará descuentos del 40% a aquellas personas que tengan multas rezagadas del 2021 o posterior. Así que es momento de ponerse al corriente, es momento de recuperar esa placa, es momento de recuperar esa tarjeta de circulación, es momento de tener sus papeles en regla, es momento de liquidar esa deuda, esa multa que por ahí usted por alguna circunstancia pues tuvo que serle aplicada en su debido momento. Con esto arrancamos la tercera emisión. Publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 6 de octubre, ya está validado el descuento del 40% en las multas rezagadas desde el año 2021 y años anteriores, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022, donde se espera la respuesta favorable de los ciudadanos que se responsabilicen por su falta y recuperen su garantía y su vehículo, expuso Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad de Celaya. Y el poder difundir este apoyo que se le brinda a la ciudadanía. Tenemos hoy en día la campaña del 40% de descuento en multas y recargos del año 2021 y anteriores. Ojo, no se va a aplicar este tipo de beneficio a infracciones que les llamamos graves, como estado de ebriedad, aliento alcohólico, pasarse un rojo, el uso del celular y la falta de casco principalmente, porque pues son infracciones que nos pueden costar la vida y que ponemos en riesgo a los demás ciudadanos. De ahí en más es el 40% de descuento. Invitamos a toda la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad de recoger su garantía que está en la Dirección de Tránsito.
El director de Tránsito y Vialidad, Frías Méndez, explicó que podría haber unas 40,000 multas rezagadas donde se quedaron en garantía documentos como licencias, tarjetas de circulación y hasta vehículos que podrían ser puestos en remate, dado el desinterés de los propietarios para recuperarlos, además de los gastos del corralón que también deben de ser cubiertos entre los particulares. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Ahí la información de mi compañero Ricardo Cárdenas, no lo desaproveche. Mire, increíble por que lo que parezca, lo que dice parte de la nota de mi compañero, es que incluso hay vehículos ahí detenidos, hay vehículos que pues fueron puestos en garantía, como se le llama cuando se le aplica una multa, pues como no tenían ni licencia, no tenían ni tarjeta de circulación, no traían placas, pues lo siguiente que se llevan las autoridades, pues es el vehículo, hasta que no se pague esa multa. Y ahí hay gente que ahí tiene su vehículo ahí rezagado, ahí guardado, porque no ha pagado esa multa. Así que más vale que lo haga. Tiene hasta el último día de este 2022 y que, como lo decía al inicio de este espacio informativo, está volando este 2022, está por acabarse. Yo siempre lo he dicho, llegando el 15 de septiembre, llegando a las fiestas patrias, ya se acabó el año y tal es el caso. Ya la próxima semana estaremos hablando pues del Día de Muertos, y pasando el Día de Muertos estaremos empezando a hablar de temas pues navideños, y llegando la Navidad, 5 días, 7 días y se acaba el 2022. Así que tiene todavía un par de semanas para ponerse al corriente, para recuperar esa garantía, para recuperar incluso, si es su caso, el vehículo que tuvo que quedar pues decomisado, tuvo que quedar en resguardo para que usted pagara esa multa. Y ya que estamos hablando de pagos, mire, esta no es una muy buena noticia que digamos. Como usted recordará, en años anteriores, el municipio, a través de la tesorería, se hacían descuentos a las personas que pagaban de manera oportuna su pago del impuesto predial. Usted recordará que aquellas personas que pagaban su anualidad en el primer mes o en los primeros 2 meses recibían un porcentaje del 15% o del 10% de descuento respectivamente. Es decir, si uno pagaba en enero, recibía el 15% de descuento. Si pagaba en febrero, recibía el 10% de descuento. Lamentablemente, para este próximo 2023 no habrán esos descuentos, no en esa cantidad, no en ese porcentaje. Serán menores. Para aquellos que paguen en enero, solamente tendrán el 10% de descuento. Los que paguen para febrero solamente tendrán el 5% de descuento. Así lo dio a conocer Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Celaya, dentro de la propuesta de la iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2023, aprobó los descuentos que se podrán otorgar durante enero y febrero por el pago anticipado anual del impuesto predial, el cual resultará menor para los ciudadanos a comparación con otros años, que alcanzaba el 15 y 10% respectivamente. Cuando el ciudadano pague en las cajas recaudadoras de las oficinas municipales, en enero el descuento será del 10% y para febrero del 5%, mientras que al realizar el pago por medios electrónicos, página web, dispositivos móviles, transferencia electrónica y plataformas bancarias, se mantendrá el 15% y 10% de descuento, respectivamente. Pero si el pago es hecho en los establecimientos autorizados, como oficinas recaudadoras del Estado, bancos y tiendas, el descuento será solo del 11 y 7%. Con esta tabla, la proyección que se tiene es de 27 pesos por cuenta en descuentos, pero se contempla aumentar 6 pesos con 78 centavos de recaudación en cada cuenta. Hay que recordar que el padrón del impuesto predial es de 188,000 cuentas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Bueno, dicen por ahí, de eso a nada. Pues bueno, por lo menos tener un descuentito en el primer mes del año, en los 2 primeros meses del año, del 10 y del 5%. Mal acostumbrados nos dejaron las autoridades en años anteriores, donde era el 15 y el 10 respectivamente. Ahora pues disminuyó de manera considerable
esos descuentos. Y en otro orden de ideas que también tiene que ver con el municipio de Celaya, es que se tuvo una reunión, el presidente municipal junto con pues el área del IMIPE y la Dirección de Obras Públicas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto con el tema pues tan sonado, tan solicitado y tan necesitado por parte de los celayenses sobre la construcción de un nuevo hospital. Usted recordará que ya hay un terreno, que el municipio ya se lo presentó al IMSS. Bueno, pues nos hemos enterado que tras esa reunión que se tuvo con las autoridades del IMSS, todo parece indicar que le dieron el visto bueno y solamente continúa o será falta crear el proyecto para su construcción. Ricardo Cárdenas también nos tiene los detalles. Una reunión entre autoridades del gobierno municipal y del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron determinantes para concretar la validación del predio y la construcción de un nuevo hospital que daría atención a 500,000 de derechohabientes de Celaya y la región. El alcalde Javier Mendoza Márquez estuvo acompañado por el director de Obras Públicas y del IMIPE en la reunión privada que sostuvo con Santiago Juan González, titular de la División de Proyectos del IMSS, para darle continuidad a la gestión para un nuevo centro hospitalario. Ahora, el gobierno municipal deberá, a la brevedad, adquirir las 1.3 hectáreas que faltan para completar las 5 hectáreas que requiere el IMSS para poder ejecutar el nuevo hospital. De ahí que la administración dispone de 15 millones de pesos para la compra, como informó en su oportunidad el alcalde. Cabe recordar que el alcalde Mendoza Márquez anunció al rendir su primer informe de gobierno que se tenía el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para llevar a cabo el nuevo hospital. Ahora todo queda en manos de la Federación para comenzar la obra. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Bueno, ahí tiene usted la información, pues esperemos que tras esta reunión efectivamente se haya dado ese palomazo y que ahora pues se acelere ese proyecto, se acelere pues ese visto bueno también del proyecto para que a la brevedad comiencen con la construcción de ese hospital tan necesario. No es un capricho, es una necesidad que se tiene aquí en Celaya para todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí la información de mi compañero Ricardo Cárdenas. Gracias a quienes han escrito esta noche. Por acá Adolfo Manríquez, gracias don Adolfo. Tenemos en cuenta ese evento que va a haber el día de mañana a las 4 de la tarde. Con todo gusto estará por allá mi compañero Roberto Lira. Por acá buenas noches. El presente es para pedir orientación de a quién reportar una quema de residuos industriales desde hace varios días en la colonia Santa Rita con límite de la colonia Juan Pablo. Bueno, habrá que hacer el reporte a Medio Ambiente sobre esta quema de residuos. Hay que hacer el reporte a Medio Ambiente. Gracias por el dato. Nosotros también lo canalizamos. Por acá, Mariano Castro dice, es increíble que este gobierno no se llena y quiere más. Estamos hartos de tanto retén ilegal, nada más molestando y haciendo tráfico. Es un negocio redondo porque no dan a conocer cuánto tienen ya recaudado para su aguinaldo, porque nunca dicen qué hacen con el dinero. Ratas, me dice por acá mi estimado Mariano Castro. Está muy enojado por lo que leo. Por acá, Lucía Guerra dice, buenas noches, estamos viendo su noticiario. Gracias, Lucía, fuerte abrazo para usted y su familia. Por acá, mi estimado Enrique Flores dice, buenas noches, Víctor, saludos, saludos. Ya quiere Tránsito recuperar dinero a como dé lugar. Se acercan las fechas decembrinas y tienen que recaudar, porque si no lo hacen, empezarán los operativos. Y entonces, ahí sí vaya que les conviene con la desidia de la gente. Vaya, sí, vaya que sí, que sabe planear sus métodos recaudatorios el municipio, me dice por acá mi estimado Enrique Flores. Gracias, don Enrique. Por acá, buenas noches, licenciado Víctor, molestando para saber si sabe algo de las vacunas de dosis de la vacuna COVID en menores de edad de 5 a 11 años. Gracias por su atención. Sí, de acuerdo a lo que informa la jurisdicción sanitaria, informó esta mañana, a partir de este jueves, denme un segundo, a partir de este jueves se estarán aplicando estas vacunas en todos los CAICES del municipio y de los 46 municipios del estado. Aquí estoy ahorita buscando justamente el dato, ahorita se lo comparto. Aquí en el caso de Celaya me informa la jurisdicción sanitaria número 3 que se estará aplicando en el CAICES Emiliano Zapata,
en el CAICES Celaya, que está ubicado en la calle de Mariano Jiménez, en el CAICES Residencial Tecnológico, en el CAICES del Becerro, en el CAICES Progreso y en el CAICES Lagos. El único horario es de 8 a 3 de la tarde, será en el CAICES Progreso. Es decir, en todos los CAICES será de 8 a 8, excepto en el CAICES Progreso, el cual será de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así que, pues bueno, si usted tiene un menor de 5 a 11 años, acuda el día de mañana. Van a aplicar segunda y primera dosis de la farmacéutica Pfizer. Así que ya lo sabe, tome en cuenta esta información para aquellas personas que tienen menores de edad y que aún por alguna circunstancia no los han vacunado o bien solamente se quedaron con su primera dosis. Ahí la respuesta a quien me escribe. Por acá otro más dice: buenas noches, Víctor, saludos, felicidades por tu programa, nos gusta verlo en familia. Atentamente, la familia Salgado Maldonado. Abrazo fuerte a toda la familia Salgado Maldonado, que no se pierda este espacio informativo. Muchísimas gracias, que pasen buena noche cada uno de ustedes. Por acá dice: saludos, gracias por su información tan exacta de Celaya. Atentamente, el chef Chava Rodríguez. Gracias, mi estimado Chava, qué gusto leerte. Chava Rodríguez, una garantía en cuestión de cortes de carne. Híjole, si usted no ha ido a su restaurante, aquí voy a aventar el gol. El restaurante número uno de Celaya en carnes, por supuesto, es el California. Y le mando un fuerte abrazo a don Chava Rodríguez. Gracias por no perderse este espacio informativo, a usted y a toda su familia. Muchas, muchas gracias, mi estimado Chava Rodríguez. Por acá me mandan más mensajes, me mandan una serie de audios. Ahorita durante la pausa los escucho. Son las 9:21, tiempo del Centro de México. No le cambie porque al regresar vamos a hablar del tema del agua. Hoy se inauguró una serie de foros, una serie de pláticas de manera internacional que hablan justamente del agua. Y también por ahí hay una discrepancia en cuestión de datos. Por un lado, la Conagua dice que la sequía en Guanajuato es poquita, mientras que la ESAIR dice que no, no es poquita. Tan es así que se han dado una gran cantidad, una fuerte suma de dinero de cheques catastróficos justamente por la sequía. De esto y mucho más platicamos al volver. Continúa con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Gracias a quien nos marcó aquí al estudio. Dice: buenas noches, dejo nuevamente mi comentario porque en la Salvador Ortega, la Colonia México, hay bastante basura que han dejado acumulada, incluso hay animales muertos. Espero nos puedan apoyar. Con todo gusto lo canalizamos a las autoridades de servicios municipales para que se den una vueltecita y recojan pues toda esta basura que ya está acumulada ahí en la avenida Salvador Ortega en la Colonia México. Gracias a quien nos marcó aquí al estudio. 9:27, vámonos con más noticias. Y como se lo platicaba antes de la pausa, hay un evento. Es el segundo evento, para ser exactos, que se realiza aquí en el estado de Guanajuato y donde San Miguel de Allende fue la sede. Me refiero a este evento denominado Beyond Water, que es un evento dedicado para dar a conocer las buenas prácticas para el agua, para la extracción, para el cuidado, la tecnología en favor de este recurso tan importante para los seres humanos y que nuestro país ya ha dado ejemplos y ya ha dado muestras de escasez. Es el caso de nuestros hermanos del norte, de los estados vecinos del norte, que la pasaron muy mal durante la época de sequía, durante la época de calor, que tuvieron una serie problema de abastecimiento de agua. Guanajuato no avienta las campanas al vuelo porque también se ha detectado puntos de sequía, puntos donde el agua no es suficiente. Y justamente este evento pues congrega a los expertos, congrega a los especialistas que están ahí de la mano con el agua para platicar, para compartir su experiencia y sobre todo esas buenas prácticas para que se repliquen a lo largo del país. No le cuento más, esta es una nota de mi compañera América Ortiz. Del 26 al 28 de octubre se lleva a cabo en San Miguel de Allende el evento internacional del agua Beyond Water. Esta es la segunda ocasión que se lleva a cabo este evento que representa la evolución hacia la innovación para que con rumbo y destino continúe consolidando la sustentabilidad hídrica de Guanajuato. Desde el año anterior, Beyond Water se convirtió en un evento referente del agua en el país, ya que conjunta la participación de expertos nacionales e internacionales que comparten experiencias de buenas prácticas y avances de tecnología que promueven la
la eficiencia del agua en todos los sectores. Esto a través de conferencias, paneles y mesas de debate. Los temas que se abordan en el magno evento del agua tendrán como base impulsar la eficiencia del vital líquido, la sustentabilidad hídrica y conservación del agua. El director general de la Comisión Estatal del Agua, Francisco de Jesús García de León, destacó la importancia de hacer lo necesario para la conservación del vital líquido. Estamos trayendo las mejores prácticas a nivel mundial, a nivel nacional, para que podamos mejorar la gestión del agua, no únicamente en Guanajuato, sino en México y en los países que nos atienden. Tenemos empresas transnacionales, tenemos entidades públicas y privadas, están participando con nosotros, los gobiernos, a través de sus embajadas de Israel, Colombia, Reino de los Países Bajos, y eso nos da la certeza de que vamos por el buen camino. El tema y el reto en temas de proveeduría de agua para los tres grandes sectores que son agrícola, de agua potable y el sector industrial es la gestión, una buena gestión, el saber primero cuánto nos llueve y en base a eso disponer del agua. Aseguró que después de eventos de esta magnitud se marca una innovación en el cuidado del agua. Dentro del evento también se tocó el tema de la inversión que se debe hacer al cuidado del agua por la mejora constante también del medio ambiente. Con información de América Ortiz para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Pues ahí esta nota en voz de mi compañera Berenice Maldonado, pero cuya redacción es de mi compañera América Ortiz. Y bueno, pues un evento importante para reflexionar y sobre todo para compartir esto que sea en beneficio del agua y que por consecuencia será en beneficio de cada uno de nosotros. Pero también yo le platicaba hace unos instantes que por ahí hubo pues una, digamos, incongruencia o una disputa, una información que contrastaba con lo dicho anteriormente por las autoridades estatales y que pues hoy, de acuerdo con la Conagua, dice que no está sucediendo así. ¿A qué me refiero? Me refiero a que decía, o dice, mejor dicho, la Comisión Nacional del Agua, que aquí en el estado de Guanajuato no ha sido fuerte la sequía, que aquí en Guanajuato las lluvias, si bien no han sido copiosas como en otros años, tampoco pone en riesgo a los ciudadanos ni al campo guanajuatense, que de los 46 municipios que comprende el estado de Guanajuato, solamente 5 presentan algún grado de sequía. Esto declaraba, por supuesto, el director local de la Comisión Nacional del Agua aquí en el estado de Guanajuato, Vicente Cepeda López, pero en contraste, el secretario de la ESDAIR, Paulo Bañuelos Rosales, pues ha señalado que no, que la sequía en Guanajuato está fuerte, ha sido severa. Tan es así que se han entregado 26 millones de pesos nada más en seguros catastróficos, justamente porque los agricultores perdieron sus cosechas a falta de agua. Es información también de mi compañera América Ortiz. Mientras la Comisión Nacional del Agua considera que la sequía no afectó en demasía al campo, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural lo desmiente. Vicente Cepeda López, director local de la Comisión Nacional del Agua, aseguró que el campo guanajuatense no está en grave problema de sequía, pese a que llovió mucho menos agua que el año pasado, y solo 5 municipios de los 46 registran una sequía leve. Explicó que el año pasado se registró cerca del doble en milímetros de agua acumulada con respecto a este año. El año pasado tuvimos una precipitación 2021 de alrededor de 800, un poquito más de 800 milímetros, a comparación de que a octubre de este año estamos, yo creo que llegaremos a los 500 milímetros. Todavía no se termina octubre, pero comparando, no creo que mucho. Tenemos un déficit de 300 milímetros de precipitación. Realmente los almacenamientos más importantes en Guanajuato, a través del sistema que tenemos de presas, que corresponde a la presa Tepuztepec, presa Solís, presa Allende, la Purísima, de las cuales son los almacenamientos más importantes en el estado de Guanajuato, tenemos al momento un volumen total de almacenamiento del 69.4%. Por otro lado, señaló que las presas registran una captación de agua cercana al 70% de su capacidad, lo que tampoco es tan malo.
el grado de sequía en el que estamos manejando no podemos determinarlo aún, toda vez que debemos prácticamente terminar el ciclo de lluvia, que ya prácticamente está por concluir, y es cuando de acuerdo al monitor de sequía que cada mes se va actualizando, el monitor de sequía, podemos determinar qué grado de sequía en los municipios tenemos. Por el momento confirmo que de acuerdo al último monitor de sequía tenemos solo 5 municipios con cierto grado de sequía. En contraste, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelo Rosales, aseguró que Guanajuato sí registra afectaciones severas y por ello es que incluso el seguro catastrófico se entregarán al Estado 26 millones de pesos para mitigar las afectaciones a los productores, desmintiendo así al titular de la Comisión Nacional del Agua en Guanajuato. Con información de Américo Ortiz, para Noticieros Expresa TV. Pues ahí el contraste de la información, por un lado dice, no, pues no ha llovido mucho, pero pues no estamos tan grave. Cuando los números, y de acuerdo a lo que dice Pablo Bañuelo Rosales, pues no, realmente sí ha habido un daño por falta de agua, hay una sequía importante en el estado, se han entregado 26 millones de pesos para ayudar a los agricultores por esta falta de agua en el campo guanajuatense. Habrá que pues ajustar esos comentarios por parte de la Conagua, adentrarse, estar más pegados pues a la realidad que viven los agricultores en nuestro estado. Ahí la información y por supuesto la opinión más importante es la de usted. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otra crisis, de otro problema que de acuerdo con académicos, de acuerdo con especialistas de la Universidad de Guanajuato está ocurriendo en nuestro estado. Me refiero a una crisis en derechos humanos. De acuerdo con el académico de la Universidad de Guanajuato, Jesús Soriano, señala que una muestra de esta crisis de los derechos humanos en el estado está en gran parte en la gran cantidad de personas en calidad de desaparecidas. Sí, estos colectivos de búsqueda que no descansan ningún día de la semana, a ninguna hora y que tienen todavía la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, son muestra tangible de esa crisis de derechos humanos en Guanajuato. Osvaldo García nos da los detalles. El profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, Jesús Soriano, aseguró que en el estado de Guanajuato se vive una crisis inédita y muy dolorosa en materia de derechos humanos. Explicó que el caso de las personas desaparecidas en territorio del estado de Guanajuato es la muestra de la actual situación que afecta y daña seriamente los derechos fundamentales de las personas. Jesús Soriano participó en la reunión que los colectivos de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato realizaron con los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y consideró que las leyes pueden ayudar a superar esa crisis. Esta mesa de trabajo en la que participamos, una mesa que está relacionada con pues, la modificación, la revisión de la Ley Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pues hacíamos notar que es importante pues, partir de una realidad en la que vivimos, en la que hay una crisis inédita, muy dolorosa en el tema particular de las personas desaparecidas en el estado de Guanajuato. Y entonces en ese contexto lo que hicimos ahora en la mesa pues fue proponer algunas medidas generales de cómo, a ver, la actividad legislativa debe llevarse a cabo con la perspectiva de derechos humanos, que además debe ser prioritaria, y luego algunas medidas particulares en donde ya señalamos pues algunas cuestiones que sugerimos respetuosamente aquí al Congreso del Estado se tomen en cuenta en la modificación de la ley, ¿no? Por temas como la consulta pública, ¿no? Que debiera ser vinculante, o como también pues la elección de las personas responsables, ¿no? De la búsqueda de personas desaparecidas, entre otros temas que abordamos. Señaló que si bien las normas no cambian la realidad de una manera inmediata, sí pueden ser el punto de partida para que las autoridades tengan atribuciones legales más amplias y precisas y puedan realizar de mejor manera su función. Consideró que la actual crisis de derechos humanos en territorio estatal tiene varios puntos que atender, pero en especial todo lo relacionado con la inseguridad que se vive desde hace varios años, la delincuencia en aumento y la desaparición de personas. Solo en el caso de las personas desaparecidas, los colectivos de búsqueda que laboran en territorio estatal han estimado que existen unas 9,000 personas que hasta ahora no han sido localizadas, mientras las autoridades estatales solo reconocen unas 3,000.
Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Así las declaraciones de este académico de la Universidad de Guanajuato, con esto que desde su perspectiva y de acuerdo al análisis, pues hay una crisis en derechos humanos en el estado de Guanajuato. ¿Y por qué lo decía este catedrático de la Universidad de Guanajuato sobre esta crisis? Bueno, por ejemplo, basta un botón, dicen por ahí. Y es que esta tarde colectivos de búsqueda se reunieron con diputados locales, expusieron una problemática importante para Guanajuato en este rubro de los desaparecidos. De acuerdo con cifras oficiales, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, son alrededor de 3,000 personas no localizadas hasta este momento en el estado de Guanajuato. Sin embargo, para los colectivos de búsqueda, esa cifra es dos veces más alta, es decir, son alrededor de 9,000 personas no localizadas. Lo más grave de estas cifras no es solamente que son 9,000 o 3,000 personas, sino que ni siquiera el 10% de estas personas desaparecidas ha sido localizada. De estas, pongámosle en cifras oficiales, de estas 3,000 personas no localizadas en Guanajuato, solamente 56, escuchó usted bien, 56 personas han sido localizadas. Información de Osvaldo García. Ante diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, representantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, dieron a conocer que en lo que va de 2022 han logrado localizar a 56 personas consideradas como desaparecidas. Viviana Mendoza Negrete, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, señaló que esa cantidad de personas que han localizado lo han logrado con la ayuda de los colectivos y familiares, pues el apoyo que reciben de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas es mínimo y en ocasiones hasta nulo. Los representantes de los colectivos se reunieron la mañana del miércoles en la sede del Poder Legislativo Estatal con los legisladores integrantes de la citada comisión y ahí dejaron en claro que no tienen el apoyo suficiente de la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Mendoza Negrete precisó que al interior de los diversos colectivos del estado de Guanajuato laboran unas 3,000 personas quienes no están de acuerdo con las cifras de la Fiscalía del Estado cuando se señala que en el estado de Guanajuato hay unas 3,000 personas desaparecidas. Explicó que con base en los números de los colectivos, esa cifra puede llegar a las 9,000 personas sin ser localizadas, pero las instancias estatales prefieren no reconocerlo. Consideró que con estas estadísticas y el poco respaldo que reciben, no se sienten protegidos por las autoridades estatales, y es por ello que han optado por trabajar por su cuenta, con todo y los riesgos que eso representa para ellas y sus familias. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. 56 personas de 3,000, o para las cifras de los colectivos, 9,000 personas. Es una diferencia abismal de números, una cantidad impresionante de guanajuatenses, de ciudadanos no localizados hasta este momento. Hasta este 26 de octubre del 2022 hay alrededor de 9,000 personas no localizadas de acuerdo con los colectivos de búsqueda, o 3,000 de acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado. Cualquiera de estas dos cifras es una importante cantidad de personas las no localizadas, y que sea tan solo 56 las que se hayan localizado en este 2022 contrasta mucho, y de ahí toma peso las palabras que escuchábamos hace un instante de este catedrático de la Universidad de Guanajuato, Jesús Soriano, sobre que hay una crisis en derechos humanos. ¿Pero qué están haciendo las autoridades? Bueno, de acuerdo con el gobierno estatal, están atendiendo puntualmente pues todas estas disposiciones que emiten otros organismos internacionales, como es la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Y déjeme contarle que recientemente, esta semana, se reunió la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, justamente con un comité de las Naciones Unidas para hablar sobre este tema de las personas desaparecidas. Y de acuerdo a lo que menciona la propia secretaria, o que mencionó la secretaria de Gobierno ante esta comitiva de la ONU, es que Guanajuato está atendiendo y Guanajuato se está preocupando por localizar y por focalizar esta problemática de las personas no localizadas.
La secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, participó en la presentación del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la ONU, donde reiteró la disposición de sumarse a todas las acciones que tengan como finalidad prevenir y erradicar el fenómeno de las desapariciones de personas que afecta a todo el país. Asimismo, la funcionaria expuso las buenas prácticas que desarrolla el Estado con la realización de mesas interinstitucionales, protocolos individualizados de seguridad y células municipales de búsqueda. De manera que del informe elaborado por la ONU para el gobierno mexicano y sus entidades federativas, destacan las recomendaciones en materia de impulso a la búsqueda, la investigación y la reparación, así como la generación de espacios de diálogo con las víctimas y la impostergable obligación de búsqueda de la persona desaparecida con toda la fuerza institucional disponible. Finalmente, y ante autoridades federales, secretarios y subsecretarios de gobierno, así como representantes de entidades federativas, la secretaria Muñoz Ledo enfatizó en el compromiso del gobierno guanajuatense de seguir trabajando de forma coordinada con este mecanismo. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Son 10:15 p.m, tengo que hacer la segunda y última pausa de esta noche. Gracias aquí a mi estimada Reina Alfaro, que me escribe, me dice: hola, buenas noches, licenciado, estamos viendo el programa, mande saludos a Cortázar, a la familia Zavala Alfaro. Gracias, licenciado Víctor. Al contrario, gracias a usted, mi estimada Reina Alfaro, que siempre usted y su familia está al pendiente de esta tercera emisión. Le mando un fuerte abrazo a usted, a toda la familia Alfaro y Zavala Alfaro, por supuesto, y también a todos mis amigos en Cortázar, muy en especial a doña Esperanza Godoy, que también es una fiel televidente de esta tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Doña Esperanza, le mando un fuerte abrazo y un beso. Gracias por estar atenta a esta emisión de noticias. 9:46, acompáñame a la última pausa. Vuelvo con más. Gracias por continuar con nosotros. Mira, aquí tengo un par de mensajes. Dice: hola, buenas noches. Este fin de semana, ¿sí vamos a cambiar el horario o nos vamos a quedar con este? No, sí va a haber cambio de horario. Vamos a regresar una hora atrás y adiós al horario de verano. No más cambios de horario de verano vendrán más adelante. Así que, pero sí, este próximo 30 de octubre será el último cambio de horario que tendremos por ahora los mexicanos. Por acá mi estimada Norma Rodríguez dice: buenas noches, quiero reportar las canchas de las terceras, es un asco de parque, no hay luz, hay un yerberío tremendo, no hay luces en las canchas, hay lámparas por fuera fundidas, está completamente abandonado y nadie hace caso, SIDEC no hace caso, árboles tan enormes, estamos en obscuridad. Bueno, con todo gusto lo canalizamos y también nos damos una vueltecita. Esto me dice que es en las canchas de las terceras. Las terceras, ¿dónde está ubicado? Si me puedes dar un poquito más de información, con todo gusto lo canalizamos y también nos damos una vuelta. Por acá dice: hola Víctor, buenas noches. ¿Tú me podrás decir dónde puedo acudir a sacar la tarjeta de 60 y más? Muchas gracias, Dios te bendiga, gracias. Bueno, hay que acudir a las oficinas del Bienestar para tramitarlo. Estas oficinas están ubicadas sobre la avenida Irrigación, a un costado de la Zagarpa, lo que era la Zagarpa, ahora es Dair. Ahí puede usted acudir para hacer el trámite correspondiente. Gracias por sus mensajes. Ahorita en un momento más los continúo leyendo. Por lo pronto, vámonos con más noticias. Y esto tiene que ver con el tema de las momias de Guanajuato. ¿Se acuerda que el presidente municipal, Alejandro Navarro, el presidente municipal de la capital, pues había mencionado que quería sacar a las momias pues de paseo? Primero las va a mandar a la Ciudad de México. Luego dijo que las iba a mandar a este festival del Día de Muertos en una calle subterránea allá en la capital. Y por ahí alguien había hecho la propuesta de que, ¿y por qué no ahora para el Día de Muertos? Pues que también estén ahí en exposición en el Aeropuerto Internacional del Bajío. Digo, aprovechando que vienen los paseantes, los visitantes a Guanajuato, pues que lo primero que vean llegando a tierras guanajuatenses, pues sean las típicas momias de la capital. Pero, ¿qué sucedió con este último, esta última petición sobre llevar a las momias al Aeropuerto Internacional del Bajío? ¿Qué fue lo que dijo o qué es lo que han dicho las autoridades al respecto? Osvaldo García nos lo cuenta.
El alcalde Alejandro Navarro Saldaña informó que no hay autorización para la exhibición de las momias de Guanajuato en el interior de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, como se tenía previsto para las últimas semanas del año. Explicó que luego de la reunión con la titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en el estado de Guanajuato, Adrián Hernández Flores, en donde se abordó el tema de la exhibición de los cuerpos, finalmente no se lograron los acuerdos necesarios. El INAH ha reiterado su posición para que los cuerpos no sean movidos o trasladados a otro lugar que no sea el Museo de las Momias de Guanajuato, ubicado a un costado del Panteón de Santa Paula, por lo que tampoco es seguro sean mostradas en el Festival de la Muerte, a celebrarse en el interior de la calle subterránea Miguel Hidalgo. Navarro Saldaña precisó que en el caso del aeropuerto, la muestra de momias no ha sido autorizada hasta ahora, debido a que se desconocen las condiciones en que serían exhibidas, desde la humedad, el calor, la temperatura ambiental, entre otros factores. Sin embargo, confirmó que las momias de Guanajuato sí serán exhibidas en la calle subterránea y buscarán los servicios de antropólogos físicos para atender las recomendaciones de traslado y cuidados durante el tiempo que permanezcan en la muestra. Se espera que tanto el alcalde como el titular del INAH a nivel nacional, Diego Prieto, y Adrián Hernández Flores, sostengan una reunión la semana entrante y ahí se defina la exhibición y las condiciones de la misma durante el Festival de la Muerte el próximo mes de noviembre. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Pues bueno, se salvaron de ese viaje al aeropuerto Las Momias de Guanajuato. Imagínese usted llegar al aeropuerto y lo primero que vea ahí en la zona de equipaje o a la hora de salir del aeropuerto sean las momias de Guanajuato. Digo, será una maravilla para los extranjeros, por supuesto, pero pues bueno, ahí lo que sucederá, o al menos esta cancelación no se llevará a cabo allá en el aeropuerto del Bajío. Y bueno, en más temas que tienen que ver justamente con el Día de Muertos, ponga mucha atención, sobre todo si a usted le gusta el séptimo arte, me refiero al cine. Ponga atención porque aquí en Guanajuato, aquí en Celaya, se va a llevar a cabo el Festival de Cine con aras y con en el marco del Día de Muertos, el cine de Mictlán, así se denomina este festival. Y por supuesto, Samantha Barrera nos cuenta del día, cuándo, dónde se realizará este Festival de Cine de Celaya. Si usted disfruta de los cortometrajes y los documentales, el Festival de Cine Celaya Día de Muertos Mictlán es para usted. En esta segunda temporada, Celaya se vestirá de gala para recibir a la actriz y productora Tatiana del Real, pues formará parte del jurado. En este asombroso festival, el organizador del Festival de Cine, José de Jesús Hernández García, nos menciona más sobre lo que se presentará en esos días. Sí, pues esta es la segunda edición de este festival y estoy muy agradecido con el Instituto de Arte y Cultura de Celaya y con el licenciado Héctor Gómez de la Cortina por darme la oportunidad un segundo año de hacer este festival, el cual se va a llevar a cabo del 2 al 5 de noviembre. Y bueno, este año tendremos de invitada a la actriz y productora Tatiana del Real, la cual va a pasar o va a hacer su recorrido por la tradicional alfombra negra, que es donde desfilan las personalidades, los invitados que mandaron sus trabajos, los cuales llegaron en esta ocasión de la Ciudad de México, del Estado de México, de Victoria de Cortázar y de, por supuesto, de aquí de Celaya. Ese es uno de los eventos más importantes, la proyección de sus trabajos, tanto de los cortometrajes como de los documentales. Los cortometrajes se van a proyectar aquí en Casa de la Cultura y los documentales en el Museo de Arte de Celaya, Octavio Campo. José de Jesús Hernández García mencionó que dentro del jurado se presentarán grandes personalidades con un gran camino cineasta. Sí, ese es un punto muy importante porque tienen un arduo trabajo. Tenemos en este año repitiendo a Loida Niño, una cineasta muy importante aquí en Celaya, la cual también empezó su carrera de actuación en Brasil, allá estudió. Tenemos a Cristian Arredondo Narváez, él es becario de la beca Animéxico por parte de Cinépolis y Guillermo del Toro, y también tenemos a Héctor Ortega, él ha dirigido talleres de actuación, así como tiene la oportunidad también de escribir y de dirigir cortometrajes como Preludio, Vagabundo y Superbia Invidere. Los invitamos a esta segunda edición del Festival de Cine de Celaya Día de Muertos Mictlán, el cual se va a llevar del 2 al 5 de noviembre en las instalaciones de Casa de la Cultura y del Museo de Arte de Celaya Octavio Campo, en donde tendremos charlas, conferencias, proyecciones, talleres y mucho más. Los invitamos para que vengan a disfrutar de la muerte en vida.
Finalmente, el organizador del Festival de Cine, José de Jesús Hernández García, extiende la invitación a los celayenses a que formen parte de este gran Festival de Cine en Celaya, que se llevará a cabo del 2 al 5 de noviembre en la Casa de la Cultura y el Museo Octavio Campo, para que disfrute de los grandes trabajos que realizaron los participantes de Ciudad de México, Estado de México, Victoria Cortázar y Celaya, Guanajuato, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Pues ahí tiene una opción de cultura, una opción de cine para este próximo Día de Muertos o en el marco del Día de Muertos. Y no solamente Celaya tendrá este tipo de eventos relacionados al Día de Muertos, todos o la mayoría de los municipios que conforman el estado de Guanajuato van a tener actividades, van a tener exposiciones, van a tener pues muestra de altares, de catrinas, etcétera. Tal es el caso del municipio de Jaral del Progreso, quienes están invitando a la ciudadanía a que sean parte de la festividad de Día de Muertos. Priscila Razo nos da los detalles. La esencia de Día de Muertos ya se empieza a sentir en el municipio de Jaral del Progreso, y con la finalidad de mantener vigente las tradiciones, la administración municipal que encabeza el presidente municipal, José González Ojeda, dieron a conocer el programa de actividades y concursos que tienen preparados para la ciudadanía. En entrevista con Miguel Ángel Vázquez, director de Casa de la Cultura, profesor Fulgencio Vargas Ortiz, compartió el programa de actividades y convocatorias que se tienen contempladas del 30 de octubre al 3 de noviembre, con el nombre Rescatando Nuestras Tradiciones de Día de Muertos. Una gran semana cultural en el evento de Rescatando Nuestras Tradiciones del Día de Muertos. Para comenzar todo esto, pues más que nada el día 30 de octubre, tendremos un recorrido de leyendas que nunca antes se había hecho aquí en Jaral del Progreso. Arrancamos desde el jardín principal en punto de las 7 de la tarde a llegar al panteón municipal. Por ahí hay muchas sorpresas que está preparando entre Casa de la Cultura y la coordinación de bibliotecas. Entonces es un evento que no se pueden perder. Para el día 31 estaremos aquí en la explanada Anselmo Ramírez, donde estará el proyecto de vientos musicales, tocando unas piezas instrumentales alusivas al Día de Muertos. Al término de ellos estará nuestro grupo de danza árabe, que también presentará piezas alusivas al Día de Muertos. Para el día 1 de noviembre, bueno, viene una gran cartelera, ¿no? Para empezar, pues tendremos la exposición de tapetes de Día de Muertos, de altares de Día de Muertos, y la premiación será posteriormente en el evento que tenemos preparado en la explanada Anselmo Ramírez. El desfile tradicional de catrines y catrinas arranca a las 6 de la tarde de las instalaciones de Bodega Aurrera. En ese recorrido nos acompaña una gran danza apache que viene de Mineral de Pozos de San Luis de la Paz, Guanajuato. Ellos se llaman Espíritu de Lobos y estarán en ese recorrido, una danza que nos acompañó el año pasado y que fue un gran espectáculo y del gran gusto de toda la población jaralense. Estos eventos serán totalmente gratuitos y los concursos de catrinas, altares de muertos y tapetes serán premiados en efectivo. Las inscripciones de estos eventos son en las oficinas de Casa de la Cultura y en el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Ahí tiene usted la opción para pues usted acudir al municipio de Jaral del Progreso y ser parte de estas festividades del Día de Muertos. Si quiere hacer algo diferente, si dice, bueno, ya conozco las tradiciones y lo que se lleva a cabo aquí en Celaya, ahora quiero ir a otro municipio, ahí está la opción en Jaral del Progreso. Y ya que estamos hablando de Jaral del Progreso, ponga mucha atención, porque hoy varios estudiantes de la localidad de ahí de Jaral del Progreso tuvieron la oportunidad de visitar la 16ª zona militar con sede en Saravia. Sí, bajo este programa de militar por un día, estos pequeñitos conocieron de cerca a los militares, conocieron de cerca las actividades que realizan ahí en la 16ª zona militar, conocieron también pues las unidades móviles, conocieron parte del armamento, conocieron parte de lo que es nuestro ejército mexicano. Es una información de mi compañera Priscila Razo. 26 alumnos del Centro de Atención Múltiple CAMP de Jaral del Progreso acudieron a las instalaciones de la 16ª Zona Militar a través del Programa Militar por un Día, el cual consiste en visitar instalaciones, el conocer los diferentes vehículos con los que se cuentan y realizar actividades que desempeñan los integrantes del Ejército en su vida diaria, asistiendo también el presidente municipal, José González Ojeda, e integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales. Los estudiantes vivieron la experiencia de conocer por el
interior como es un tanque, además de cada uno de los espacios que conforman la diócesis de Aizaba, zona militar, notándose en los rostros de cada uno de ellos la felicidad y emoción, al ser acompañados también por un familiar, quienes compartieron sentirse felices de ver contentos a sus hijos al vivir esta experiencia, la cual, indicaron, nunca se les había tomado en cuenta por gobiernos anteriores para que los alumnos del CAM vivieran esta experiencia. En el día de hoy me siento muy, muy contento aquí de acompañar a los alumnos y alumnas del Centro de Atención Múltiple del CAM, de Jaral del Progreso, en compañía con sus mamás. Y miren, pues aquí estamos visitando las instalaciones del campo militar de Saravia Villagrán. Y ahora sí que, pues aquí, muy contentos de conocer todas estas instalaciones que a veces nosotros, los adultos, también nos entusiasma ver toda esta disciplina que se siente en estos espacios. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo aquí al Teniente Edgar Arroyo. Muchísimas gracias, Teniente, por todas las facilidades que nos ha dado por conocer este espacio, porque créanme que a veces uno de niño pues se emociona mucho de ver todas la maquinaria, su armamento que tienen, y al ver a un elemento con un uniforme, pues ahí se muestra disciplina. Niños, pues yo les quiero pedir muchísimo, miren, todos los soldados son nuestros amigos. Ellos, pues miren, ellos dejan a su familia, ellos dejan a sus hijos para cuidarnos a todos nosotros. Entonces, cuando ustedes estén en alguna situación que se sientan con peligro, no les tengan miedo. Ellos son nuestros amigos. El teniente coronel de arma blindada, diplomado del Estado Mayor, Edgar Alonso Arroyo Salinas, comandante del 6º Regimiento Mecanizado, se encargó de ser el anfitrión de este recorrido, en el que también acudió el regidor Jorge Luis Galván Esparza, el secretario del Ayuntamiento Román Jasso Ferrell y la directora del DIF municipal, Ariel Isarael Ramírez Castillo. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Bueno, pues qué padre por estos pequeñitos que tuvieron la oportunidad de subirse a estos tanques del ejército. No solamente subirse, sino que también los transportaran. Seguramente la sensación de ser fantástica. Digo, yo no he tenido la oportunidad de subirme y que esté en movimiento. Me he subido y ahí para la foto y nada más, pero eso de que esté en movimiento, no me ha tocado la suerte que tuvieron estos pequeñitos de estas escuelas allá en Jaral del Progreso. Abrazo fuerte, por supuesto, a todos mis amigos en Jaral y también a todos los militares de la 16ª Zona Militar con sede en Saravia. La última nota y nos vamos. Y mire, esta nota es muy especial, sobre todo si usted todavía tiene la dicha de tener a su suegra con usted. Si la tiene, márquele. Si no vive con usted, márquele, échenle un mensajito, dígale cuánto la quiere, cuánto la valora. ¿Por qué? Porque hoy es su día, hoy es el día de la suegra. Mija, ¿otro poquito? Muchas gracias, señora, sí estoy bien. Otro poquito y nos deja sin comer a todos, mija. Le entras bien sabroso a la comida, ¿eh? Algunas amadas, otras odiadas. Una frase que bien puede describir a uno de los personajes más peculiares de las familias mexicanas. Estamos hablando de la suegra. Y es que este 26 de octubre se conmemora su día. Los registros que se tienen del origen de esta efeméride datan de los ya lejanos años 30 en Estados Unidos, cuando Jim Howe, editor de un periódico en Texas, decretó el 5 de marzo de 1934 como el primer día nacional de la suegra. Sin embargo, en la década de 1970 decidieron cambiar la fecha y fue así como se modificó para el último domingo de cada mes. Las hay de muchos tipos, desde las que son todo corazón hasta las que te hacen, como decimos, que aunque en la mayoría de las ocasiones son causas de disgusto y enojo, en otras son punto de encuentro y reconciliación en la familia. Lo cierto es que sin importar qué tipo de suegra tenga usted, este 26 de octubre es una fecha para felicitar a esa mujer que no solo es suegra, sino también abuela, hermana, tía, pero sobre todo, madre de su media naranja. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Así es, mándele un mensajito a su suegra, háblele por teléfono y a su suegrita, cuánto la quiero, gracias por haberme dado a esta esposa o a este esposo, quiérala a su suegra. Ah, a lo mejor hay algunas suegras que son difíciles, como decía mi compañera Berenice Maldonado, pero dentro de eso difícil, piense que le dio a esa media naranja, como también lo menciona mi compañera Berenice Maldonado.
Yo le mando un beso hasta el cielo a mi suegra, Rosana, que lamentablemente, pues bueno, ya no está en este plano terrenal, pero sé que era una gran mujer, una gran persona, porque le dio una gran educación a mi esposa, le dio una gran educación a sus hijos, y por supuesto, el tiempo que la conocí fue una maravillosa suegra. Hasta allá, un fuerte abrazo y un beso a mi suegra Rosana Sánchez. Ahí hay la información. Y bueno, con esto quiero llegar al final de este espacio informativo. Son las 10:08, tiempo del Centro de México. Hasta aquí con las noticias. Lo espero el día de mañana, noche de jueves, con toda la información que comience a generarse. A partir de este momento, usted esté informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta mañana.